tarda, Pericada. Què tal? Com esteu? Benvinguts una vegada més aquí a la Grada Ràdio, ara en versió tarda, versió only Twitch, dijous, una servidora aquí, ja ho sabeu, avui parlem de l'espanyol femení. I com sempre ho vinc fent habitualment, doncs tinc aquí el meu company, la meva parella de ball, per parlar del femení, per fer una mica de pedagogia i que entri cada vegada més cases d'informació sobre l'espanyol femení, doncs tinc aquí el Pablo Cobo. Què tal, Pablo? Buenas tardes. Bien, Estamos, contentos, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy sí, estamos contentos. Hoy sí. Bueno, eh, estem contents? Us preguntareu, als que no ho sapigueu, important triomf a aquest passat cap de setmana de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano. Li demanàvem a l'equip que aquest era un d'aquests partits de caixa o faixa, de esos en los que no se podia perdonar. Havia d'espantar una mica de fantasmes l'equip blanc i blau, l'equip comandat per Marc Cabestany i ho va fer. Partit eh, que va tenir una primera part bastant destacada, una primera part en, en, què vam poder veure realment, tot i que no van haver-hi eh, grans accions ni, ni gols, però que és un equip que, a diferència de l'any passat, doncs hem vist aquesta passeta endavant, vam veure com és un equip que tàcticament eh, està molt ben treballat i després, a la segona part, tot i que van tenir aquests minutets doncs, de, de petita migdiadeta, per dir-ho d'alguna manera, doncs l'equip, a través doncs, de d'un joc una miqueta més directe, d'algunes aparicions fulgurants de, de futbolistes que se'ls suposa que han de ser importants, doncs van aparèixer joc interior i finalment doncs, l'equip obrint el ventall de, de forma de jugar va acabar imposant-se a, a un Rayo Vallecano que en cap moment va tenir opcions. Per tant, eh, donem un aprovat amb nota eh, en aquest triomf, no, Pablo? Sí, i sobretot todo... la segunda victoria en casa consecutiva uh -huh. que ya venía siendo hora y sobre todo para decir empieza a hacer un, empieza a ser un fortín Pues bueno, a ver si si pode seguir así, perquè ho dièm, eh, al final una bona temporada els al Ciments a, a, a es fan a casa. I aquí és on l'Espanyol s'ha de fer especialment fort per tenir opcions, eh, ja no només de lluita per aquesta primera posició que et dona l'ascens directe, sinó també per intentar en qualsevol cas eh assegurar-se un lloc en aquest playoff off d'ascens. Ara per ara, doncs, step by step, calma, l'arrencada no havia sigut la la millor, ho sabia l'Espanyol estava desplomat de la classificació per tant ara primer de tot doncs expulsar-se una miqueta aquests dubtes i un cop s'ha guanyat ara l'important seria intentar donar-li continuïtat, trobar aquesta regularitat que tant està trobant a faltar aquest equip i llavors sí començar a mirar a descaradament cap a dalt i començar a fer ratlletes i veure doncs quants punts se li van retallant jornada darrera jornada a aquest equip doncs que evidentment com a mínim ha d'estar en posició de playoff off Sens. Us dono la benvinguda a tots. A poc a poc aneu entrant aquí a la nostra grada de Twitch. Eh, us saludo a tots. Gran tu, Juanjo Dalmau, sempre aquí amb nosaltres. Tenim aquí a Ferston, també, que sol estar amb nosaltres els dijous. Diu, este any se ve otra cosa. Doncs sí, realment sí, és el que dèiem no estàvem del tot alarmats, que hi havia gent que ens deia però és que els si los, los resultats són molt malos, l'equip està molt mal, està en descenso. I des d'aquí dèiem que som els que estem aquí som gent de sang calenta i del, i del ditet fluix. Vull dir que quan s'han de fotre castanyes a Twitter o s'han de dir les coses, sí. des d'aquí es diuen. Però com molt bé diu el Ferston, Este año se ve otra cosa, Pablo. O sea, sabíamos que no estábamos como debíamos de estar, se estaban escapando puntos, pero al que os déis, aunque esta olureta, que estas sensaciones que lleváis a al equipo, eh, son bonas. ¿De fet? No somos el equipo menos ya de la categoría para casualidad. O si sea, una vagada mes, a cero. Sí. La verdad es que es lo que hablábamos. Faltaba definición y cuando tenemos la suerte, ya no la suerte, sino el trabajo y la constancia de hacer goles, es muy difícil perder. Y no es esa manera... O sea, sí que es verdad que cuando nos han hecho goles y era al principio de temporada, se veía que aún no teníamos esos fundamentos de la manera de jugar del nuevo entrenador, sí que nos costaba intentar remontar. El equipo se venía un poco abajo, pero bueno, ahora parece ser que él quiere queremos ir, queremos tener el balón, ya no es tan, tanta... Tanta precipitación, o sea, intentamos tener el balón, eh, jugar y si no sale, pues no intentar pegar el pelotazo, que a veces es bueno para desperezarte y no tener el balón y decir, pues vamos a defender. Pero sí que es verdad que estos últimos partidos, sobre todo en casa, ha sido vamos a tener el balón, vamos a jugar bien y sobre todo una mejora en la circulación del balón. Y bueno, defensivamente es lo que ya veíamos eh, desde el principio. Mm, sí, no metió un gol el Albacete, no metíamos gol pero al final solo era un gol. Y luego los dos goles de, de Granada, pero bueno, que tampoco han sido lo que no estaba el equipo compactado. Y bueno, luego lo que hablábamos muchas veces, cuando va pasando los minutos, tienes esa presión desde un principio y ves que no llegan los goles, pues al final luego sí que hace un poco de mella en la, uh -huh. en la cabeza y puede ser ese momento de desconexión. Pero hay una seguridad ahí y más allá de ello... Hay portera que llevamos años con dudas en la portería y la realidad es que Emily Dolan está rindiendo también a un muy buen nivel. Al final hay una buena sintonía eh, portería y defensa y sí, los entrenadores, los jugadores nos dirán es que aquí atacamos todos y defendemos todos. Sí. Pero la línea defensiva, especialmente el eje central de la defensa, está carburando muy bien. Y también la portera es, es de ensalzar en las actuaciones que está teniendo Emily Dolan. Porque realmente te da eh, lo que no te anima al primer equipo, que es seguridad cuando te arriba el rival y achuta chutan a portería. Que no te da esa sensación de ¡ay, ay, ay! ¿Por piensas, escoltam, que tengo una portera sotapals? Sí, sobre todo seguridad para centrales de saber bueno nos pueden centrar y no me tengo que preocupar mucho si el balón va entre el, entre el área pequeña y la portera o sea y la espalda nuestra porque tenemos a la portera que va a salir y al menos sabemos que me la va a despejar o que no va a tener una salida en falso Así sí que es verdad que bueno tenemos pues como siempre el, la adaptación al equipo como el primer partido que tuvo mmm, el primer partido el segundo tuvo ese fallito pero bueno ya en la entrevista con ella ya vimos que los errores son para aprender y que no le van a hacer mella mm. y sobre todo lo que llega a hablar o sea, es una portera que se comunica Mucho. o sea el otro día en la segunda parte que estaba en nuestro en mi, o sea, al lado de mi de, de mi grada es que se le escuchaba se le escuchaba y pim pam, pim pam. No, no, pim, pam. es una, líder, es una eh, líder. Está sola, atrás, vamos. Incluso cuando se atacaba, se le escuchaba. Uh -huh. Digo, yo no sé si en el dentro del campo se le escuchará, <laughs> pero desde fuera era una, una pasada. Sigo dando la bienvenida a Tutoam Magus Sur. Peso de siesta. pues nada, buen despertar de siesta aquí con la Grada Sports y hablando del femenino, claro que sí. Sergio Gallardo, había, ¿quién es Sergio Gallardo? Disset, que siempre está en el Beltanim, al Dijon Participativo, también Beltanim. Siempre muy activo a nuestro programa de mis días. Digo, Marta, felicidades por la gran entrevista que le habéis hecho hoy a José Luz, sublime. Pues sí, la sensación, el, el sabor de boca que me deja la entrevista, la verdad es que es muy bueno, un gran tipo. No me extraña que, así, que haya sido llegar y besar el santo, no solo marcando goles, sino siendo. Eh, capità, capità del primer equip de l'Espanyol, i us convido, us convido a tots a que entreu al nostre canal de Twitch per recuperar el programa, però si entreu al nostre YouTube ja teniu trossejada només l'entrevista i també doncs, us convido que entreu a la nostra web, a l'agradaonline.com perquè allà la teniu ben, eh? ben transcrita i si la voleu llegir doncs allà la podreu consumir amb tota la tranquil·litat del món. I sí, Paco Nen m'està aquí recordant que estem contraprogramant. Vem estar un dia aquí en directe parlant del femení i se'ns havia mort la reina d'Anglaterra i avui doncs el senyor Piqué, si sí, ho sabem, eh, s'ha retirat, però bé, això aquí ben poc eh, ens importa, solo que mira que, jo quers que te diga, me hobera gustat que hubiera voltat al derbi viendo com està, pues que lo hubiera vivido ahí en el banquillo a ver com com lo hubiera pasado, però bé. Sí, jo eh, crec que les mans les tenia ocupades n'altres. No te és història? És història, <laughs> així que espanyol, aquí només espanyol i ni Què més sí. ens diuen per aquí? A veure, a veure, a veure. Uh, mira, Firston nos dice: Marín este año está haciendo goles. Pues mira, hablando de Marín y, y en concreto Carolina Marín, eh, será la entrevistada de hoy. O sea, que avui, aquí una estoneta, minuts, de aquí unas estoneta pues son cinco minutos, podremos ya conectar a la centrocampista del español. que era d'aquelles jugadores que dèiem doncs, eh, ha d'adoptar galons, ha de donar una passa endavant i sens dubte està sent de les notes més positives en el que portem la temporada, Pablo. Sí, no... Quan és una jugadora, és una pelotera. Entonces, cuando no tienes un sistema, cuando tienes un sistema nada más que para defender, te va a aparecer en ocasiones contadas. Pero este año que sí queremos ser un poco más, protagonismo, más protagonista con el balón y realmente protagonista, porque antiguamente se nos vendía que queríamos tener el balón, queríamos tener el balón. Y no, y lo, no queríamos lo tenemos, tener. nos quemaban los pies. Este año sí que con la tranquilidad, pues poco a poco se iba haciendo con la manilla, con la manija del, del equipo. Sí que es verdad que bueno, también la falta, no sé si será por la falta de Baudet. Y un poco ese referente de media punta la, la ha movido un poco más para arriba. Para arriba, sí, sí. Aunque bueno, el otro día jugó extremo. De, sí. Y Adriana de medio. De medio. Y luego el cambio. Es ese 10 es, ahora, no El sé. cambio fue de ella en vez de decir, bueno, puedes mover a Adriana en una banda. y Pero no, no. cambió a Carol y, o sea, y siguió con Adriana en el medio. Bueno, no sé. Yo, yo creo que también era una forma de oxigenar. Está teniendo minutos Carol. Como decimos, minutos muy buenos. Ahora le preguntaremos a ella. Pero, bé, està sent una jugadora d'aquestes que suman a aquesta passada interior, en aquesta arribada. Además, tiene muy buen pie sí, sí. y más que merecido y bonito gol el que marcó este pasado fin de semana. Després, de fet, si voleu, podrem veure el resum dels gols, repassarem els horaris eh, de la propera jornada, de la Copa de la Reina que és ja mateix i podrem mirar també una mica, evidentment, aquesta classe, que ara sí que ja podem començar a mirar amb una miqueta més d'esperança. Mira, ens pregunten per aquí. Grafitex, bona tarda, bona tarda, Grafitex. Eh, des d'aquí, en directe, et dic que ets un mite, Quin tros de samarreta us convido a tots a que entreu al perfil de Twitter, per exemple, de Grafitex Design, perquè ha fet una samarreta de l'espanyol eh, amb Macron. Bueno, eh, no us ho vull desvetllar. Entreu i mireu i flipeu una estona perquè quin bon gust que tens, company. Vego Esteban, mira, la tenim per aquí a, a nostra Vego i nos dice Dolan no està recuperada al 100% i això la verdad me preocupa un poco. evidentemente pero eh, sin estar al 100% mira cómo está rindiendo el problema es que es eso que estás jugando eh, un poco con fuego eh, y yo entiendo que eso eh, lo deben tener en cuenta tanto al service medics como com al propio staff de fet, en bis que tenemos una portera da garantías también que ve mm. par bash partan yo crec, vull dir, comparteixo la teva preocupació, Bego, però si jo crec que si la, la situació revestís realment de, de gravetat, són els primers que no s'arriscarien a perdre per molt més temps a, a la teva portera titular. Sí, que a lo mejor juega un poco... A ver, infiltrada, pero que no es algo que tenga una, mini ro usa una micro rotura o algo que el esfuerzo le pueda hacer romper un poco más. Porque si no, no lo entenderíamos. Porque uh -huh. al final te arriesgas ya no a perder una portera, sino a perder dos. Totalmente. Y sobre todo viendo los, resu o sea, los resultados de Andrea en portería, depende de qué partidos, te puedes, pre te puedes permitir el lujo de sentarla en el banquillo. O sea, no pasa nada sí que es verdad que al final te tienes que llevar a Dolan porque si no son dos tienes que subir a las dos porteras del B o una del B y una del juvenil uh -huh. y deja, y es lo que hablamos, dejas un poco desmembrada al B. Totalmente. Y hablando de desmembrar, eh, nos dicen por aquí Agus Golsur, Sur, Caracas por Oscar Gil, eh, yo, yo la cambiaba, yo la firmaba y le daba la oportunidad. Però, bueno, eh, ja sabeu com està la situació. I mira, Calvo con pelo 42, m'encanten estos nicknames que, que, que tenéis, Calvo con pelo 42. No sé, sabeu quan podrà estar Carpova? Doncs pues mira, aquí tenim unes imatges, si us les pot posar a la nostra companya, l'Eduardo, que com sempre eh, m'he oblidat de, de mencionar-lo i ja el tenim al peu del canó aquí als controls tècnics. Tenim a Nigella Carpova eh, ja entrenant 100% amb l'equip eh, a, un molt bon ritme. De fet, no és casualitat que el, el compte de les xarxes socials, per exemple, de Twitter del club, i hagi fet un guess who amb Carpova tapant-li la cara, o sigui, a poc a poc ja li van donant aquesta volada perquè, tot i que em confirmen que no hi ha una data estipulada per la seva tornada a la competició, sí que és veritat que Carpova està ja, eh, com aquell qui diu, al cantó de, de l'edifici de poder tornar a vestir-se de cur i a sumar amb l'Espanyol. Per tant, doncs, bones notícies en el cas de la davantera. I em fan així, i sabeu què vol dir quan em fan així? Mm. Doncs que tenim el nostre entrevistat, en aquest cas la nostra entrevistada, a l'altre costat de la pantalla ja ben preparada, així que si em permeteu, fem un petit break i anem a la teca, anem a lo important, i li dono la benvinguda a la Carol Marín. Carol, què tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Què tal? Com estamos? Bien, muy bien, descansando un poco que esta semana está siendo dura. Sí, ¿no? Aquí estamos, como diría el, el mister del primer equipo, él decía jodidos, pero contentos, aquí estamos jodidamente contentos, claro. Porque, a ver, lo hablábamos antes, este fin de semana es, era ese partido para sacarse un poco esa espinita, para sacudirse un poco eh, esas pequeñas dudas que podían haber que de puertas para adentro todas sus compañías me decían, nosotros estamos tranquilas, estamos con confianza, pero bueno, ya sabes que aquí en el fútbol mandan los resultados, pero bueno, eh, un buen espaldarazo, ¿no?, el triunfo de este fin de semana, Carol. Sí, sí, yo creo que era muy importante esta victoria, sobre todo porque veníamos de empatar en Cacereño, que a priori parecía que, bueno, la necesidad de ganar, ¿no?, pero creo que el empate, el resultado fue un punto bueno y que, consiguiendo la victoria del de, de rayo, pues lo íbamos a hacer más bueno aún. Y como tú dices, pues quizá mandan los resultados. Al inicio de la liga nos, nos costó un poquito más, pero las sensaciones de las últimas semanas, sobre todo desde Granada hasta aquí, están siendo muy buenas. El equipo está mejorando y evolucionando mucho y creo que eso se está viendo en el terreno de juego. Y sobre verlo en el terreno de, de juego, creo que este partido contra el rayo fue una, una fiel radiografía un poco de, de esos avances y, y de ese amplio abanico que tiene de juego este equipo. Vimos una primera parte bueno, más de contemporizar, donde se vio ese avance que tenéis a nivel táctico, una segunda parte que pese a esos primeros minutillos un poco de, de pájaro, no sé cómo definirlo, eh, después pues saca, sacáis a relucir ese juego más eh, en el pase interior, juego más directo, eh, destellos de jugadoras, como podría ser tu caso, con gol incluido. Así que bueno, creo que partido muy, muy completo, ¿no, Carol? Sí, yo creo que poco a poco pues se van viendo en el campo los automatismos que estamos trabajando, el modelo de juego que nos quiere transmitir el entrenador y como tú dices, creo que nos podemos adaptar a diferentes registros que y hay momentos del partido en el que quizá pues eh, somos más conservadoras eh, más eh, un juego de combinación y, y de, de pausa de elaborar la jugada y, y pero que también tenemos eh, jugadoras que nos permiten pues tener un juego a lo mejor más directo con más verticalidad y que sabemos aprovechar la, la, las dos opciones de hecho eh, el, ter el tercer gol viene pues así aprovechando una contra siendo verticales y, y un poquito a pulir pues lo que tú has dicho, ¿no? esos momentos en los que quizás parece que medio, no sé si desconectamos o, o nos relajamos y le damos un poco de vida al rival, y creo que eso quizás es el, el, el pero o el punto a mejorar. Uh -huh. Pablo, tengo aquí a Pablo como conmigo. Pregúntale, va. Eh, esta temporada ya te hemos visto en varias posiciones, eh, un poco ayudando al pivote defensivo en media punta y el otro día de extremo. Eh, ¿Cuál sería tu posición en la que está, te sientes más a gusto? Bueno, es verdad que me, me puedo adaptar a diferentes posiciones. Eh, quizá mmm, un poco de interior, ¿no? De 8 es lo que he jugado mmm, la mayor parte de mi carrera. También es cierto que el año pasado casi toda la temporada jugué de 6, ¿no? Más de pivote defensivo y estuve muy a gusto. Entonces pues no sé, no no me decanto por una, siempre mientras esté sobre el terreno de juego, la verdad que para mí sea la posición que sea, pues es lo mejor también es, es verdad que el otro día jugué de extremo y hacía tiempo que no jugaba de extremo, pero bueno, en mi época, en mi etapa en el Logroño, en Primera División también, eh, es una posición que ocupé bastante y al final, pues, siempre mmm, esté donde esté, a tengo la tendencia de ir hacia el medio y es donde más a gusto me encuentro y, y donde me, más creo que puedo ayudar al equipo. Perfecto, no sé si tienes no sé otra. Yo te sí, quería decir, eh, gol... Eh, buen, otro buen partido, estábamos destacando que esta temporada estabas en esa nómina de jugadoras que han dado ese paso al frente, que llevas los galones un poco en este equipo, Carol. Creo en este, quiero en este caso que, que lo valores tú, ¿Cómo, cómo te sientes, cómo te estás viendo, si estás disfrutando. Sí, yo la verdad que, que me estoy disfrutando mucho y creo que eso se ve sobre el campo. Al final, cuando uno disfruta, pues las cosas salen solas y fluyen. Y creo que desde pretemporada, pues eh, Mark ha, me ha transmitido que tiene mucha confianza en mí. Y bueno, eso también eh, me ha venido bien, sobre todo quizá en momentos en los que no he tenido tanta claridad, pero que sabiendo que el entrenador confiaba en mí, pues... Eh, Estoy pudiéndole devolver esa confianza en el campo ¿no? que, que, y adaptarme a lo que me pide, pues bien sea en banda, en el medio y no sé, creo que también al estar un poquito más cerca del área este año que el año pasado, pues también puedo... Aprovechar más esas cualidades de último pase o llegada de segunda línea que creo que, que también tengo y que quizá el año pasado no pude aportar tanto pues, por jugar más de pivote defensivo y que este año pues, sí que las estoy pudiendo aprovechar y la verdad que me encuentro muy cómoda en ese sentido. Por lo tanto, disfrutando, ¿eh? Eh, además, después de lo que decíamos de, de este partido y, y en una semana intensa, pesa las piernas, ahora viene la copa. Eh, bueno cómo se afronta todo esto ahora bueno la verdad que lo primero pues es este fin de semana no que tenemos Bien, un partido también. bastante importante. Eh, es un rival creo que va a ser directo y, y bueno, vamos a su campo creo que en un buen momento y podemos dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Al final si, si les ganamos pues también les vamos a pasar en la clasificación y es importante pues ir recortando ese déficit de puntos que traemos de, del inicio de la temporada y luego pues bueno, una semanita de descanso también para recargar pilas y, y como tú dices que viene semana también de Copa creo que todas también tenemos... Bastante ilusión eh, en la Copa, ¿no? Viene un rival importante de primera división, pues queremos dar una buena imagen y, sobre todo, creo que tenemos opciones también de, de competirles, como hicimos en pretemporada y de pasar de ronda. Perfecto. Eh, Pablo. Sobre el partido esta semana, eh, en el vestuario hay ganas de revancha. El año pasado se llega a Pamplona, nos abren el campo. Todo muy bonito, nos encontramos, no sé si era falta de dos jornadas o tres. Uh -huh. Llegábamos casi líderes, puede Está ser. Vacía. No sé si llegamos o, sí, que se ganaba y nos poníamos primeros y llegaba y se podía. Hay ganas de revancha después de aquella derrota dura. <laughs> sí, la verdad que es verdad que con alguna compañera hemos comentado un poco ese partido de la temporada pasada. Eh, que bueno, que fue pues, un día bonito en el sentido de que pues, en el estadio, el momento en el que estábamos, que íbamos líderes, que nos podíamos eh, consolidar más aún y que al final acabamos perdiendo a pesar de que el partido estuvo bastante bien y, y bueno, una espinita ¿no? que tenemos clavada algunas de, de ese día que al final muchas acabamos entre lágrimas y que queremos que el domingo pues, un poco la revancha ¿no? y que esas lágrimas sean sonrisas. ¿Qué Osasuna esperáis, Carol? Pues bueno, creo que los asuna al final siempre tienen una identidad clara, ¿no? Son un equipo bastante competitivo, eh, intenso, que le gustan los duelos, son fuertes en ABPs. Entonces, eh, la verdad que tenemos que estar bastante intensas, creo que va a ser muy, muy disputado. Pero bueno, como te digo, llevarnos un poco el partido a nuestro terreno, a lo que estamos consolidando y estos automatismos que estamos creando estas últimas semanas. Y, y aprovechar los diferentes registros que tenemos, tanto la verticalidad como un poco el juego combinativo. Y, y la verdad que el, pues, lo veo de manera positiva. Y hablando de cosas positivas, venís de destaparos de cara a puerta, que era un poco ese debe, porque eh, las piezas estaban, el talento estaba, eh, las ocasiones eh, estaban ahí, pero no, eso no se acababa de materializar luego en el marcador. Pero hablando de cosas positivas, estábamos comentando antes de que entraras en, en, en videollamada, hablábamos de la defensa, del papel de la portera, porque a veces, bueno, cuando las cosas van bien, pues eh, de medios hacia arriba las goleadoras pues se suelen llevar muchos halagos, pero la realidad es que este equipo, que siempre decís, eh, aquí defendemos y atacamos todas, pero no es el equipo menos goleado por casualidad. Sí, al final, como tú dices, es cierto que en ataque nos ha estado costando un poco meter goles. Bastantes partidos hemos. No hemos metido ningún gol y creo que en cuanto metemos uno, eh, los, los demás vienen seguidos, ¿no? Como pasó el día del Oviedo e incluso este día, eh, la semana pasada contra el Rayo. Eh, pero también algo que, que nos centramos mucho y que hemos trabajado mucho a lo largo de, de estos primeros meses ha sido un poco el bloque defensivo, ¿no? La, la línea de cuatro sobre todo y y creo que está dando resultado al final eh, estamos encajando pocos goles y eso siempre nos va a dar la posibilidad de sumar aunque sea un punto y, y hacernos fuertes ahí sobre todo este fin de semana eh, nos va a dar muchas posibilidades de ganar porque creo que ocasiones vamos a tener porque las tenemos todas la, todos los fines de semana uh -huh. bueno lo decía el propio mister finalizado el encuentro se congratulaba de esa nueva portería a cero eh, ya son muchas esta temporada eh, y eso es, ah, al final es un garante de, de poder tener más opciones pues de, de llevarte un partido. Evidentemente, no sé si querías preguntarle algo más a, a Carlos Pablo. Pensando, bueno, no, o sea, es que ahora mismo, <laughs> no sé si, eh, viendo la importancia de este partido y que, por ejemplo, Sasuna ha perdido puntos ante equipos rivales, que se presupone que va a estar ahí arriba. O sea, ha ganado partidos que se presupone todo el mundo que van a ser fáciles para la, la, los cabezas de serie y perdió contra el Deport no fue 3-0 uh -huh. y la entrenadora en la entrevista post partido dijo que bueno que parece ser que le viene un rival difícil o sea, cuando le viene un rival difícil el equipo como que baja un poco los brazos uh -huh. eh, creéis que va a ser o sea van a tener ese miedo de decir viene un rival fuerte ¿O, ¿O creéis que ellos no piensan Viene un rival fuerte O sí A ver, yo creo que sí Que al final eh, Bueno Es cierto que empezamos un poquito Peor de lo que nos hubiera gustado Pero que venimos fuertes Las últimas semanas eh, y, y que tan solo llevan dos puntos Más que nosotras Creo que los equipos nos tienen respeto Y, y que nos consideran un equipo Fuerte en la liga y es cierto que los asuna creo que es más fuerte en su campo que cuando va fuera de casa, eh, pero bueno como te digo no, a ver no creo que se piensen que, que que somos mejores que ellas, pero creo que pensándolo fríamente una por una tenemos mejor equipo y podemos competirles y, y bueno y ganarles en casa que creo que es donde más fuertes son. Y hablando de ese una por una, también comentábamos antes de conectar contigo, hablábamos de Carpova, ya ahora tenéis allí, motores a tope y, y para volver ya en breve. Sí, ya está entrenando bastante con nosotras y completando entrenamientos y la verdad que cuanto antes la tengamos mejor porque al final eh, sabemos del poderío que tiene, de lo que nos puede aportar en ataque y, y de, de, lo, de, la, de lo competitiva que es, que también es importante y al final eh, nos va a venir bien en ataque. Y, y bueno, como te digo, ya parece que le queda poco y eso es una buena noticia para el equipo. Uh -huh. Y ahí hablando del equipo, eh, está caro este año eh, entrar en el 11 porque la realidad es que es lo que decíamos, eh, pese que a los resultados. Pues no estaban siendo los esperados. Eh, en general, el rendimiento que están mostrando gran parte de las futbolistas, eh, bueno, es lo que te decía, está caro no entrar. Sí, la verdad que tenemos una plantilla bastante completa. Eh, nos hemos reforzado bien este año y, y creo que eso se está viendo también en el equipo. Eh, hay mucha competencia. Eh, hay jugadoras que salen del banquillo y lo hacen bien y se ganan la oportunidad de volver a jugar. Y eso es lo, lo más importante, ¿no? Al final que... Que las jugadoras que participan menos o que un partido no les toca participar, pues cuando salgan lo dan todo, hace que el nivel del equipo crezca. Y, y bueno, pues como siempre digo, el marrón para el míster a la hora de decidir. Y, y también, pues un poco relacionado con lo que decíamos antes, de que podemos adaptarnos a diferentes registros, pues también nos permite plantear los partidos de diferente manera según el rival. Y ahí pues entra también un poco en juego, eh, pues qué jugadoras o qué perfil de jugadoras eh, prefiere el entrenador. Nos decía Dulos a Rivalta, a la máxima responsable de la, de la sección hace unas semanas que os decían que no mirarais la clasificación para intentar sacar un poco de peso de esas mochilas que, que llevabais encima por la presión del hecho de bueno, que el español tiene que ser candidato firme al ascenso y que no hay otro objetivo que no sea eh, subir como sea nos decís siempre que siempre miráis ese partido a partido, primero Osasuna, después ya iremos viendo pero... Entiendo que sabéis que esto hay que alargarlo, ¿no? Que básicamente lo que no ha tenido este equipo es esa regularidad y entiendo que eso es algo que, que se abre y que os debéis marcar como mini objetivo a corto plazo. Sí, es cierto que, bueno, al, al inicio de Liga, pues, al no conseguir los resultados que queríamos, pues te hace pensar un poco, verte bajo en la clasificación. Pero, bueno, creo que este año, por ejemplo, yo casi no la miro, el año pasado la miraba constantemente y es porque creo que el año pasado también hubo una época que estábamos a 8 o 9 puntos y al final acabamos al último partido con opciones de todo. Como digo, creo que la liga es muy larga y a lo mejor ahora puedes pasar por un bache, pero otros equipos también lo van a tener y, y al final, eh, como tú dices, la regularidad va a marcar un poco eh, dónde vamos a estar al final de temporada y quizá hace dos semanas estábamos casi en puestos de descenso y ahora estamos casi en, en el playoff, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, de una semana para otra la clasificación puede variar mucho y creo que no nos tenemos que centrar en eso, sino pues, en los resultados, en el juego, en competir y en conseguir esa regularidad en ataque y en defensa que nos permita ir escalando posiciones. Tenemos varios eh, oyentes que no, uno nos, contesta, nos pregunta eh, que una victoria en Pamplona sería confirmar que hemos dado un paso adelante ¿no? entiendo que a, a nivel interno también clasificatorio sería importante también en función de lo que hagan los rivales directos eh, quitando a Osasuna pero bueno sería también un espaldarazo no para este equipo. Sí, al final conseguir una victoria contra un rival que consideramos directo siempre nos va a dar un plus de, de motivación. Creo que es el primer partido así mmm, contra un rival más directo, quitando del Granada, que, que creo que aunque lo perdimos, tuvimos muchísimas ocasiones para ponernos por delante antes de que nos metieran ellas el gol. Y, y bueno creo que este es un partido también eso importante y también por lo que nos viene después para conseguir para coger Confianza de cara a los próximos duelos directos que también eh, son importantes. Uh -huh. Te hagan por aquí, nos dicen: gran discurso el de Carol, así da gusto, tienes a la gente encantada con esta entrevista, Carol. Y Español Soft nos dice: ese partido hay que ganarlo para dar un mensaje al resto que el español está para subir. O sea, más allá de ese espaldarazo a nivel personal de decir, pues le hemos podido a un rival directo, también puede ser un buen aviso a navegantes, ¿no? En plan, oye, que ya estamos cogiendo velocidad de crucero que esto, el engranaje ya funciona y apártense que aquí vamos, ¿no? Sí, al final, pues bueno, estas buenas sensaciones que te digo que estamos teniendo, las estamos mostrando contra equipos igual, no, no tan candidatos al a ascenso. Y, y bueno, pues mantenerlas ante equipos eh, grandes quiere decir que... Pues vamos a tener personalidad en esos partidos, que no nos vamos a, a venir abajo, ni nos vamos a esconder, y que somos capaces de competirles, y sobre todo no solo en casa, sino también fuera de casa. Y creo que eso es importante también para que los equipos también nos tengan un poco más de respeto y, y que sepan que bueno, que vamos a dar guerra. Pues que así sea, me quedo con eso, que este equipo va a dar guerra y nos quedamos también con, con esa buena imagen, esas buenas sensaciones que nos quedaron de este pasado fin de semana y a ver pues, si se pueden reafirmar esta vez en una plaza complicada ante un rival directo y la semana pasada eh, que viene podamos pues, estar aquí hablando con una compañera tuya y congratulándonos pues, que esto sigue bien, vamos por el buen camino y que el español pues volverá a, a mirar hacia arriba. Muchísimas gracias, Carol, por atendernos eh, una vez más. Y nada, un placer tenerte aquí en la grada con nosotros. Muchísima suerte. Gracias a vosotros. Adiós, Carol. Chao. Nos vemos aquí. La nuestra charrada, la Carol. Oye, da gusto hablar con estas chicas. ¿eh? Cada día cuando acabamos la entrevista, bueno, cada día, cada semana, porque tenemos una entrevista a la semana del femenino, pero es que da gusto hablar con estas chicas, la verdad. Sí, la verdad a veces ponen luz dentro de la sombra de la información a veces, porque a veces pasamos semanas en que no recibimos estímulos, otros sí, y al final poder tener una entrevista cada semana hace que sepamos un poco más, un poco de, de primera mano lo que pasa, y está muy bien. Sí, sí, totalmente. ¿Qué ves nos diuen per aquí? Los que atendieron a la portera eren los médicos del femenino, nos dice perquè sí, porque hubo que lamentar, bueno, se dio un golpe a la portera del Rayo Vallecano y también pues por proximidad y no sé si por antecedentes, porque cal remarcar que el Rayo Vallecano l'any passat lamentablement va estar en boca de tothom perquè anaven als seus partits sense un metge dintre del seu staff, dintre del seu... Jo sé que salió uno, ja no sé si era fisio... o porque la verdad que se lesionaron o lo que fuera, sí, se lesionaron sí, sí. dos o tres, bueno, se lesionaron unas cuantas. No, no, o sea, como fuera y saliera y salía gente del banquillo, solo llevaban uno, nosotros llevábamos dos y también es verdad que el golpe se lo dan al lado del campo, o sea, al lado del banquillo donde el del banquillo español, del español. Y te das un sí. golpe en la cabeza y es lo que decíamos, ni esperar al árbitro a ni correr. nada, a correr y ya me sacará la amarilla. Es como en la última ocasión con el pelotazo que se llevó caro carol sí 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 ¿Eh? sí el, el médico puedo entrar, puedo entrar, porque la, la árbitra no se enteraba de que estaba caro media hora, chillando que sí. le dolía porque le había dado un golpe en la costilla, uh -huh. será más, será menos, pero de la manera esa de que chillar yo o sea entra si te tienes que sacar una amarilla te la, te la sacarán al final mmm, puedes expulsar a un médico, pero qué lo vas a expulsar porque ha entrado sin permiso. Pues ya el siguiente, o llevamos a otro, o se recurre y que tampoco te van a. No te van a dejar que no lleves a nadie, porque a ningún médico, porque lo han expulsado. Te harán pagar una multa y podrás ir. Otra cosa diferente que proteste. Pero por entrar al campo, y hay veces que no tengo que esperar, pues ya está. Además estaba al lado de la, de la línea, o sea. Sí, sí. Y, y en lo de la portera del rayo, la verdad que fuimos muy rápidos. Muy rápidos, porque. Bueno, como debe ser, al final eh, es de alabar que, que los profesionales hagan bien su trabajo y desde aquí, pues nuestro reconocimiento, evidentemente, a nuestro eh, cuadro médico que estuvo rápido y, y bien en esa acción. Y de hecho, la propia portera, cuando ya estaba mejor, dio las gracias a los servicios médicos y a la gente del español por haberla ayudado y por haberle atendido también, porque, bueno, tuvo que ser trasladada al, al hospital para ver, bueno. la conmoció sí, que tenia. Y, no, y se tiraria pues 24 horas o las unas cuantas horas en observación. Una observación, sí, sí. Esperamos que no le multara el raio por no coger el but de vuelta. Bueno, cualquier cosa <laughs> podría pasar en este club. hem, hem avançat a, a conteixements perquè ha entrat Carol Marín, que només ens podia atendre bonament a, a aquesta hora i ara si us assembla el que podem fer és veure el resum dels gols d'aquest passat cap de setmana us estem parlant del partit, doncs si no el veu veure, aquí us posem el resum dels gols. Bueno, aquí començarem una miqueta amb les principals accions de, de perill. Eh, cada vegada Caracas també està més i més participativa en tareas ofensives, eh, Pablo? Sí, bueno, el año pasado ja ya, ya le costó. El año pasado empezó Irene, Y a partir de la jornada 5 o 6, no sé si después del primer parón, no sé si también tenía problemas con el visado o porque al final siempre nos pasa lo mismo, uh -huh. y, y explotó. Y, y mira que Irene empezó muy bien la temporada pasada. Y explotó y le quitó el puesto. Mira, aquí vemos el gol de Carol Marín, ese pase filtrado de, de Pichu que estuvo eh, espectacular, aquí se va bien hacia afuera, busca ángulo y no se lo piensa dos veces. ¿Y cómo cruza ese balón Carol Marín? Definición, y es lo que decíamos, tiene en la bota un guante. Si lo tiene para dar un pase, también lo tiene para dar un pase a la portería. Totalmente, vimos cómo hubo que lamentar varias ocasiones muy claras que no acababan de traducirse. Allí Adriana Martín, que normalmente en este tipo de acciones nunca falla, pues se lamentaba de, de esa acción que, que falló. Nos decían aquí, goles no, golazos, nos dice Ferston. La verdad es que fueron goles bonitos, eh, los que vimos en la Dani Jarque. Sí. La verdad que hacía tiempo que no. Y de, combi de combinación, de, de no un rebote, de no sino de sabiendo a lo que jugamos y filtrando un balón o un balón aéreo. Mira, aquí vemos la, la otra ocasión también, de nuevo... Otro pase filtrado y esta buena definición, esta buena carrera de Judith Pablos, que tampoco le tiembla mucho el pulso no. a, a esta chica que está apretando también las tuercas y se está ganando la titularidad eh, con creces. Es que lo, que lo que se le ve es pura dinamita corriendo, se tira todo el partido corriendo y el pase es que ya lo vemos, es que en ningún momento mira atrás, sabe que la tiene. O sea, es que mete un pase al hueco sabiendo que, hay, que va a llegar alguien o cualquier extremo. Y a está Judy, que llega a todo, solo tiene que empujarla. Uh -huh, totalmente. Aquí vemos otra de las acciones, pero bueno, como decíamos, muy buenas sensaciones de, del español. Y aquí no sé lo que pedían, tampoco. Le roza Nada un poco, aquí pero mira la, la buena parada que tuvo Emily por arriba sacando esa mano salvadora y aquí pues ya lo veis una vez más por dentro y cómo pica este balón para transformar el tercero eh muy bien el español saliendo en tromba al contraataque juego directo Pocos pases y un escándalo Luzu. En este caso, tampoco le tembló te mucho no. el pulso y la pica perfectísimamente para transformar el tercero. Sí, también le va bien ahí en con confianza, porque los últimos partidos sí que es verdad que había tenido buenas llegadas en banda, pero las ocasiones que tuvo no las, no las logró materializar. A ver si este gol. Y es que fueron uh -huh. goles de las dos bandas, o sea, la... aparte de tener desborde para centrar o para encarar, lo que nos falta es mmm, lo que decimos siempre, chutar, chutar y probar. Y si encima tienes buen pie. Uh -huh, totalmente. Si te parece, vamos a hacer un repaso de uh -huh. los resultados que se dieron eh, en esta jornada, a ver si nos los puede poner nuestro compañero. A, a ver que podamos repasar toda la jornada partido por partido. A ver si nos lo puede poner en, en pantalla. Mira, aquí lo vemos. Tenemos ese triunfo importante del Dux Logroño en Córdoba, después ese empate entre Depora Banca y Eibar, ese triunfo eh, contra el Colista, el Athletic Club B, este año es un auténtico desastre no supongo que mmm, se habrán ido, o sea con tantos equipos vascos está Leibar, bueno, el está la vez, luego también la habrá robado alguno el atleti o sea el primer equipo y el año pasado ya lo, yo lo que veía cuando veía sus partidos empiezan ganando pero luego al final en la segunda parte se vienen un poco abajo y el año pasado le remontaron muchos partidos. Uh -huh. Jugando bien. Jugando nosotros les remontamos el Lezama con 1-0 perdiendo y al final le remontamos no sé si 1-2. Y este año parece que aparte es que no tienen gol, o sea, ni se ni se adelantan ni ni de, o sea, un quebradero de de cabeza en de defensa. Sí, sí. Después vemos ese Fundación Albacete 0, Granada 1, sangre, sudor y lágrimas en ese caso, en ese, en ese partido. Vemos un Tenerife B0, Cacereño 1, el Cacereño que ahí va, va rascando, ¿eh, Pablo? Sí, sí, ¿no? Y ojito que el campo de, de Granadilla B, o de las mini guerreri, o sea, las guerreritas, como uh -huh. dice su propio CM no es un campo fácil ¿eh? que hay que viajar a como dirían algunos hay que viajar a Tenerife y ganar eh Porque poco van a ganar sí sí totalmente eh, la M en este caso en desplome Uy, severo correctivo me quedé con el 1-3. en manos de, de nuestro próximo rival de este fin de semana Osasuna se partió acabó con 1 a cinco en el marcador eh, reparto de puntos en el Juan Grande Oviedo Moderno y después eh, pues nuestra victoria importantísima, victoria por 3-0 eh, contra el Rayo Vallecano. Ahora si miramos la clasificación y la vemos ya con más optimismo, y así podemos empezar a hacer un poco de cábalas, porque como decía Carol, ahora sí que ya la empiezan a mirar porque parece que las posiciones de playoff, eh, de ascenso, están más cerca. Antes veía... aquí a la grada de Twitch que algú ens deia eh, com funciona. El primer ascendeix directament i després del segon fins al cinquè doncs, fan un playoff d'ascens. Anem a parlar de classificació. Eh, ¿Se puede ampliar un poco, Eduard? Ah, ahí está, gracias. Doncs veiem com l'Espanyol ha escalat posicions, ara ja estem en vuitena posició, amb 11 punts, és líder a l'Eivar amb 17, per tant estem a 6 d'aquest primer classificat, i com dèiem, doncs Osasuna, el nostre proper rival, en aquest cas és quart amb 13 punts, per tant, si guanyéssim aquest cap de setmana, a Casa Seba, donde pues, sería importante también para que ya superarías a la clasificación. Entonces, pues, comenzas ya hasta, lo que decía, eh, empezamos la jornada, Pablo, más cerca del descenso que de las posiciones de promoción de ascenso, pues en una jornadita y un buen triunfo las cosas pues, pintan muy distintas. Sí, la verdad que. Y hay que decir que los resultados, el nuestro acompañó, pero el de los demás, pero de los demás no. 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 Porque el Duke. Creo que a partir del minuto 70 que lo miré iba perdiendo 1-0. Remonta, Remonta. 1-2. Sí, sí. Cacereño acaba ganando, también se nos pone por delante. Uh -huh. Y lo demás, bueno, casi tenemos que darle gracias al empate al... del Oviedo. Sí. Que no sé yo, este año es lo que hablamos la semana pasada. Uh, el Juan Grande, un poquito de, de decepción. Uh -huh. y, y eso que tiene a. una muy buena entrenadora, uh -huh. y, pero yo creo que este año más rubio no está tan, no está tan fina. Totalmente. Doncs bé, comencem a escapar-nos, agafar una miqueta d'aire perquè el que marca, com veieu aquesta, bueno, en aquesta classificació concreta a l'oficial de la Federació Espanyola no es veu marcats a, amb colors, però bé, l'Eibar ara mateix seria el que pujaria directament fins al Dux Logroño que és cinquè, serien els que farien la promoció d'ascens i la zona de descens aniria del 12 fins al 16 per tant és el Còrdoba amb 7 punts el que marca aquesta entrada a les posicions de perill posicions que l'Espanyol ara ja té doncs a 7, eh, ai, perdó, a 4 punts de distància. Així que, com dèiem, jornada prou prolífica, tot i que els resultats dels nostres rivals directes no han estat els més, eh, indicats, però bueno, eh, seguimos ahí i la sensació de veure que tienes por ejemplo a Cacereño a uno Granada Dux Logroños Es que está todo muy apretadito están sí. con trece es que los tienes a una victoria de distancia sí que es verdad pues que Ibar está un poco más desmarcado con diecisiete pero bueno sí bueno y que tampoco es que haya haya jugado contra nadie o sea el D por el otro día y empató y no sé si algún partido más que empató que creo que hablamos aquí cuidado que no va a ser tan fácil y empató al final Uh -huh. que dije cuidado que puede ser las es que no sé si fue el campo de del Juan Grande o de cuidado que iban pa... es que no sé si fue no el... sé. o Osasuna no me acuerdo cuidado que y porque al final tiene dos empates, dos sí. empates. el empate del emp otro día y el otro la... no, contra el Cacereño, cuidado que con el Cacereño en casa y empatamos Cierto. nosotros y empatamos sí 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 o sea que tampoco pero bueno eh, no es... Empieza ahora, o sea, ya ha empezado antes y que es verdad que, bueno, siempre se dice que el sur ha sido siempre un poco más débil y, pues, nuestra lucha empieza ahora. O sea, viene Osasuna, o sea, vamos a Osasuna, Descanso viene Eibar, luego no sé si también vendrá... Pues es que al final, ¿quién tiene que venir? Deport, eh, Dux... Eh... Es que nos queda supongo que a lo mejor con mala suerte tenemos que viajar a Tenerife para jugar contra el Granadilla. Es, queda un, queda lo peor por aquel decirlo. Por aquel, <laughs> sí. Es que hemos, nos, hemos, nos hemos enfrentado con la parte de abajo de nuestro, casi con sí, casi todo Con casi todos. Y con la parte de arriba, nos quedan todos. Empiezas a abrir Menos el melón. Sé. Luego, menos Granada, evidentemente. Menos Granada, y luego tienes que viajar a Em, que el campo <laughs> a Lleida, tienes que viajar a Lleida. El campo difícil, que luego allí siempre no te para, siempre nos hace la ratonera. Mm. Bueno, oye, que estamos felices, Pablo. Sí, 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 sí. sí. Hemos dicho que hoy estamos <laughs> No, es lo que digo, em emp empieza a partir de ahora, o sea, realmente veremos dónde está el equipo a partir de ahora. A partir de Osasuna y sobre todo el Eibar. Sí, porque mira, ahora estaba mirando un poco ese orden del que hablabas. Es Osasuna, es Eibar, es Athletic Club B, que sí que te da un poco de, de tregua ahí. Después recibes al Deport, visitas a Dux, eh, recibes eh, en el Derby eh, a mediados de diciembre y allí paras, allí haces un stop. O sea, acabas con el, con el Derby y cuando vuelvas pasado Reyes, pues te tienes que ir a Tenerife, eh, recibes a la M. Eh, recibes al Córdoba dos seguidos vas al Campo del Rayo y bueno el AEM el último partido de Eco. ¿Alegría? y en casa. bueno bueno a ver tendremos un invierno movidito Bien, ya va va que esto va esto va pasaremos frío pero ella serán las encargadas de darnos ese calentito con los goles. Pues venga, que así sea y ara sí mirem ja el planning que tenim aquest cap de setmana, aquesta jornada que ens que ens, espera, si ens ho pot posar aquí jornada número 8 d'aquesta competició d'aquesta primera Federació Espanyola. Què? Tienes algun partit o ahí marcado en rojo, Pablo? El Eibar Barcelona. Pero es que no sé con quién quiero, o sea, ahora mismo no sé quién quiero que gane, o sea, no sé. yo creo que nos interesa el empate, pero bueno, visto que el Barcelona no puede subir, casi que gane el Barça. No lo voy a hacer muy alto, pero... En este caso, si nos ayuda. Es que duele tanto. A ver, si nos tiene que ayudar, mira, yo no lo voy a repetir, ya lo has dicho tú, por eso. <laughs> yo aquí. Eh. En, en el masculino que pierdo hasta el entrenamiento, pero aquí si nos tiene que, que pegar una ayuda, toda ayuda es buena. O sea. Uh -huh. Y luego mmm, será interesante ver el duelo de segundo y tercero el año pasado. Uy, de, del sur, del o sea, sur, cacereño, Cacereña Granada. Y, Granada, sí, sí. y luego mmm, nuestro partido. Bueno, y a ver cómo va ese Dux Logroño Juan Grande. Porque parece que ha cogido velocidad sí. de crucero el Dux. Y sobre bueno. todo si, si Gigi Maradona nos hace un favor y consigue ya rascar podría, un premio. Sí, sí, que sea Gigi y que no sea eh, Paula, en este caso, la que esté... O Inés. Ah, bueno, claro, es verdad. Oleti. Oleti, también, ¿no? Claro, es que tenemos muchas cosas ¿eh? por ahí, eh. Sí, sí, ¿Tenemos sí. Medio. sí, sí. Eh, y nada, pues esperemos, no sé si el, el partido de la semana pasada del Depor Eibar lo dieron por el Youtube de del Deport. No sé si este año, o sea, este partido será igual. El último de Osasuna también lo dieron en abierto, pero no, ponía por YouTube, pero ya no sé si YouTube de Osasuna o de ETV, no lo sé. Y luego, pues bueno, pocos partidos creo que van a dar más. Así bueno, el Oviedo. O sea, que si queremos, si se quiere ver fútbol, bueno, y el Dux. Fijos, fijos, fijos. creo que Dux por Twitch y Oviedo. Y Oviedo, sí, sí. Luego ya la sorpresa sería que dieran el Deportivo y el Osasuna. Uh -huh. Estamos desoyendo aquí un... hay un debate en la grada de Twitch, que esto nos dicen, bueno, nos dicen esto es una carrera de fondo totalmente, y ¿qué estabais preguntando aquí? Mira, Bego nos decía, dolan tres paradones, totalmente, Martín Chico nos decía, hay mucha calidad, sería imperdonable si no ascendiéramos, pues lo suscribo, evidentemente, sería ya en plan, escoltam tan que en la barraca, aunque tengamos que decir que sí, que se están cimentando en un nuevo proyecto y todo lo que tú quieras, pero viendo por ahora cómo se está dando todo, el equipo que tienes y el potencial que tiene, no ascender para mí sería un desastre, eh, no sé si equiparable al de la temporada pasada, pero yo para mí sería imperdonable y más con la, con la planificación que has hecho, con la plantilla que tienes. Yo creo que sería mm, casi peor que el año que el año pasado. O sea, el año pasado, mmm, pocos de los que se, seguimos al femenino sabíamos que no íbamos a subir. O sea, fue una sorpresa ganar los ocho primeros partidos. No fue sorpresa perder contra el Levante en casa por cómo habían fichado y cómo se habían reforzado. Y luego, porque es que se reforzaron con proyecto nivel okay. catalán. Y nosotros es que no hemos sabido fichar nunca proyecto nivel catalán. Uh -huh. O sea, siempre nos hemos fijado en fuera. Sí, que es verdad que bueno quizá mmm, se, pi, cogieron gente que no quería el club, como Leti o como Elena. Pero es que Leti, el último año en primera, sus últimos partidos fueron inmensos en uh -huh. el pivote defensivo. La mejor versión de Leti. El año pasado, Leti es quien libera a Sandra para que Sandra llegue en segunda fila. Es quien corta en el medio campo para luego dar el pase fácil y que lancen el contraataque hacia Irina o hacia Elena. O sea, Leti fue, mmm, creo que un pequeño desastre dejarla ir tal como había acabado esa temporada. Uh -huh. Porque al final, el año pasado, solo tenías a Nayadet, sí, Ya tenías un recambio. Sí, sí. O para jugar el con doble pivote, como este año, que si quieres jugar con doble pivote, puedes poner Chini y como el otro día. Como el otro día. Sí, sí, sí. sí. Y creo que os asuna, viendo cómo. No, no. ¿Dónde lo firmamos, Pablo? Porque te iba a decir qué once harías tú, porque yo esa fórmula la repetiría. Sí. Hay que saber. ¿Qué hacemos por bandas? Por bandas yo pondría. Yo abriría banda, o sea, pondría quizá un poco Luzu y Judith Pablos. Aunque la idea de, de meter a Carol por banda para que acabe en medio, uh -huh. porque lo que comprobamos allí en el año pasado en Osasuna es que los centros a, los centros al área los defendían muy, muy bien y tenían gente bajita. Y cuando defiendes muy bien los centros al área, con gente bajita es que lo tienes muy, 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 muy trabajado. Muy trabajado sí, sí. Entonces, quizás sí que podemos hacer, mmm, se puede poner a Carol. Y luego tenemos que ver mmm, qué hacemos con si dejamos a Carol ahí o va a poner a Baudet porque ya creo que está o ha ido poniendo fotos o, de que ya está ya está ready. Veremos. Entonces yo creo que no y, sé si es ready para salir de inicio. Yo creo que no y ser cara. titular yo entiendo que depende de cómo vaya el partido pues eh, así hará. Sí, incluso puede meter a Carol en medio y Adriana por banda. No olvidemos el año pasado en casa que quien remonta pues el verdad. partido mm, es Adriana, con, con un golazo con, después del 2-0 en 10 minutos, sí, sí. remontando en el 89 por ahí. Uh -huh. Entonces yo pondría lo de, o sea, lo de ahora, Dolan, eh, Nuria eh, Guerra, Caracas Sara, porque si vas a poner a Carol de banda necesitas a Sara que La estire, sí. y si no, sobre todo Guerra de central. Ponme a quien quieras en el lateral, pero guerra de central. Luego sí que optaría por Chini y Nayadet, por darle un poco de, de guerra y punch. Carol en la media. Y Carol en Enganchando. la... Pero ya, luego lo estuve pensando y digo, es que a lo mejor quiere a Adri en medio para las segundas jugadas. Oh, no, tío. Pero no, yo opino lo mismo, ¿eh? Adri, si me la tienes que poner en el medio, ponme la banda. Sabemos que no banda, pero tírame la pero banda. Pero tira la banda, por me eso. Me pones ¿no? a Caro en el medio y así. Carol no tiene que tender. Es que el otro día en el partido tendía a, ir, a irse al medio. Al medio. Dejaba, bueno, ya lo ha dicho. dejaba el carril solo a Sara. ¿Qué pasa? Al final tienes tres, porque al final baja Chini a incrustarse entre las centrales. Pero si hubiéramos tenido una o sea si hubiéramos tenido un extremo normal uh -huh. el otro día pinta a a casi salimos con defensa de 5 y muchas con veces con china atrás claro. ¿sí? pero bueno y luego arriba pues mantendríamos Judith uh -huh. adriana en adriana un lado, a lado y en medio pichu después del hat-trick de asistencia uh -huh. Como le digo, ¿eh? que si mete un como le dije el otro día, si metes un gol, no pasa nada. ¿eh? Aceptamos <laughs> las asistencias, también lo vemos. pero mete un gol más que nada para que también coja confianza y de cara al gol, que la necesitamos. Totalmente, mira, ahora estaba mirando aquí. Eh, Coel Dill nos dice, ¿podrá ver al partido? Eh, pues a ver qué podemos tener de noticias desde allí, desde Pamplona. eh debat que havia antes es que decían, Bego nos corregia molt bé i nos decía que hasta el sexto, tal com està la classificació seria los que harien el play-off evidentment perquè com el Barça B no promocionaria, doncs es baixaria fins al 6è, o sigui, tècnicament doncs es pinten que és del 2 al 5 la promoció, però si el Barça es manté allà, seria fins al 6è que es baixaria per buscar aquest nou equip per fer August Golsur nos dice, "Caracas es una buena carrilera y centra bien." Eh, cierto. Y Bego nos dice, "Carol de media punta y Adri de extremo." Pues jo és el que s'han ambientat ara, jo ho veig claríssimament, no la veig al mig igual que tu tampoc la veus. Doncs, jo tampoc. Y qué te anima aquí? Digo, ya solo falta el cuentista Busi, y el ¡Ay, por favor! Ahora nos están hablando aquí ya de Piqué y de la otra gente. Oigan, no, no, aquí esto no, 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 no nos interesa. No podemos decir, por ejemplo, que el vegano <risa> <risa> jugó antes de justo del partido del de, de primer equipo y empezó ganando, le empataron y luego metió el segundo. Creo que al final no sé si quedaron 3-1 o 2-1, ahora no me acuerdo, pero sé que ganó. Y que nada, que esta semana, bueno, pago la tontería, están quintas o sextas con 10 puntos, ya han conseguido los dobles dígitos. Sí. Y que por lo que estuve hablando el otro día en La Grada, ahora le viene lo bueno. Sí. Ahora, van al campo de la B, Leti, ¿sí? eh, tiene que venir el Getafe, bueno, van a Getafe, a ver si Mbappé, como decían, a ver si Mbappé <laughs> no, no, está, no está fina y, pues, bueno, ahora es el momento del B. Y la verdad que estuve viendo la segunda parte un, un rato antes, sí que es verdad que ya la segunda parte, ganando 2-1, salieron un poco, pues, bueno, oh, a, ver, a, contemporizar, a contemporizar, claro. Claro, porque al final los equipos, bueno, creo que Vasco, el Vizquerre, son equipos duros. Pero bueno, por lo que, por lo que me dijeron, bueno, Vego fue antes y por uh -huh. lo que me dijo que se está jugando muy bien y por todo lo que he leído y la gente me dice, y empezaron un poco dubitativas, pero que este equipo poco a poco va cogiendo forma, va cogiendo color y uh -huh. no como... Bueno. Por, por desgracia bueno, a ver. por desgracia el play no sé cómo pues si hay playoffs, no que creo que suben no. suben los dos, primeros. los dos primeros no va a subir porque nosotros tendríamos que esperar al playoff va a subir esto ¿eh? y entonces creo que no se va a dar entonces sería una lástima pero no. bueno es que es un grupo difícil. Esta. Es que te iba a decir, es un grupo muy complicado, pero bueno, como mínimo se le ve que, que hay un trabajo, que hay una evolución, que hay buena materia prima y creo que eso, eh, el tandem que hay en, al frente del equipo lo va a saber sacar. De hecho, mira, hoy he saludado a Frank Waze, he estado... Allí en San Adrián, en la entrevista de José Luis, y cuando yo me iba, él llegaba para empezar a, a preparar un poco. Y la realidad es que el equipo juega, las sensaciones son buenas, así que, bueno, tiempo sí. al tiempo, y esto va de, de curtirse. Así como en el primer equipo, eh, no hay opción para otras cosas, eh, no, ya, ya. hay que rendir, sacar resultados y ascender. Con el filial creo que, que bueno, que sí que se puede tener esa paciencia y ese. Y sobre todo que hay una buena dupla. Hay una buena dupla. Eh, y me, es que. y contrastada. O es sea, que es una buena dupla y contrastada. Bueno, es que es, va, es... podría ser perfectamente Óscar Covacho entrenador del primer equipo Co femenino. Covacho sale, y se va a la EM. Mm, podemos decir que la EM con todos los problemas que tuvo, pese a tener. Bueno, sí que tenía una buena plantilla con pólvora arriba, pero mmm, nadie daba... Mmm, le, todo el mundo decía, le va a costar, porque claro, hay cinco descensos directos, luego hay seis playoffs, y al final acabó el primero de playoff de, <laughs> del Reto Norte, y le costó contra el Fernández, pero ganó. Uh -huh. y, y jugando muy bien, y es lo que hablábamos, una plantilla de 18 que todos los días eran 17. Uh -huh. o sea, totalment. Mira, Bego també nos dice la primera part va molt bona, juguan bastant bé don, sí. La veritat és es que que estan girant bastant rodó, que estan jugant bé i un bon entrenador, evidentment, i això també sempre és eh, molt important. Doncs bé, arribem al final del nostre programa. Gràcies, Pablo, per estar un, una tarda massa aquí conmigo i gràcies a tots vosaltres, els que heu estat a l'altre costat, els que heu estat interactuant amb nosaltres d'inici a fi. També gràcies a la Carol per aquesta entrevista tan xula que podreu recuperar d'aquí una estoneta i bé, us emplaço a que torneu amb nosaltres demà, demà reacció de migdia i demà ve bàsicament eh, marcada per la compareixença, demà parlarà Diego Martínez. La prèvia serà demà. De fet, els primers minuts d'entrenament, els primers 15 minuts, seran oberts a la premsa. Per tant, doncs mira, que alegria. Aniré a Sant Adrià i a veure si us puc explicar alguna cosa. Aviam aquí veic al marge, bueno, estas cosiques que nunca te enteras i, i si vas, pues las puedes ver, aunque sea solo un poco y a 40 metros de distancia, pero bueno, estaremos allá, pasaremos lista como siempre y estaremos aquí hablando de esta previa del primer equip, aquest diumenge ja sabeu partides del Civitas Metropolitano que tingueu molt bona tarda per pericada i visca l'Espanyol femení Adéu.